Copas Federaciones, Copas Federaciones 2017 en Rusia. En Rusia, la semana 2. Vámonos con la semana 2. Vámonos con la semana 2 y Rusia 2, Rusia 0, Portugal 1. Y México 2, Nueva Zelanda 1. Camerún 1, Australia 1. Alemania 1 y Chile 1. Vamos con México. Vamos con Rusia. Rusia jugó bien y faltó el gol. Nomás faltó el gol a Rusia y no pudo meter el gol y de mi modo. Y perdió. Portugal aprovechó y el primer tiempo jugó bien. El primer tiempo jugó muy bien Portugal y después se bajó un poquito. Y México hubo mucha. El árbitro hizo muchos errores. Para mí era goja para Reyes, el jugador mexicano. Era goja para el mexicano. Y después era para María. Estuvo bien. No se pegaron tan feo. Y María está bien. Para Reyes fue una goja. Y para uno de los mexicanos, uno de fue goja también. Para uno de Nueva Zelanda. Y los dos eran goja para HH y para ese. HH era goja para ellos dos. Y ya. Y no más. Y el árbitro estaba confundido. No. Estaba muy confundido. Eso es lo malo, que cuando hay tecnología se confunden y tienen todo, tienen confianza en la tecnología y por eso no está mal ese hábito, hizo muchos errores y se enojó el entrenador mexicano y dijo una mala palabra a uno ayudante de un entrenador de Nueva Zelanda y dijo mala palabra. Dijo, perdón, you motherfucker, así dijo, y dijo, era un mala, así dijo, que okay. Ahí dijo mala palabra y pidió disculpas a la Florence, que hay una, esa, Florence, y dijo que pidió disculpas, porque, y porque, y este nada, un veterano no quiso hablar de la banca, no quiso hablar de eso, y dice que en un momento México estaba muy esperado y por eso hizo eso, por eso se enojó, los mexicanos, por eso se enojaron adentro de la cancha, por eso se enojaron, porque México no podía con un equipo chiquito, y por eso, así dijo el nada, que no podían con un equipo chiquito, y por eso estaban medio esperados México, medio controlado México, porque no salió de juego como ellos esperaban, que estaba perdiendo México y el primer tiempo jugó feo México, jugó un partido muy feo México, fue el partido más débil que yo he visto, con poco así jugó bien unos minutos y aquí no jugó bien, y estaba perdiendo el primer tiempo, no jugó bien y después ya. Y dijo el entrenador de Nueva Zelanda que dio mucho espacio, Nueva Zelanda dio espacio a México y por eso metió los goles, porque dio mucho espacio, dijo el entrenador de Nueva Zelanda. Así dijo, y el entrenador de México está muy enojado, y ¿por qué se enoja? Él hace, no me gustó, los cambios no me gustó. Cambió ocho jugadores, no me gustó que cambie mucho, cambie mucho, no entiendo qué dijo de descanso, es bueno y a la vez es malo, hace eso, estos cambios, ocho cambios es malo y bueno, a la vez, está bien que pensaba que, mira, no me gustan los cambios, no me gustan tantos cambios porque se confunde la gente y no saben quién es. No juegan bien, jugó bien conmigo y no mete a lo mismo, no entiendo. Voy a cambiar unos cuartos, está bien, voy a cambiar unos cuartos y no hay problema, unos cuartos. Todo equipo, como que no. Y aquí no jugó bien, aquí no jugó un partidazo, un partido jugó bien, ese que, y que no jugó tan bien, fue Giovanni Dos Santos, no jugó bien, y mi modo, no jugó, ahora no jugó Giovanni Dos Santos, no jugó bien al fútbol,
Y me gustó el gol de Jiménez. Y me gustó el gol de Jiménez y de Oribe. Me gustó el gol y me gustó el gol. Y vamos con un partido muy parejo de Camerún y Australia. Fue un partido muy parejo y un partido muy, muy, muy parejo. Muy parejo, nomás. Eso creo que sí. Y Alemania estaba peleando a Alemania y jugó un primer tiempo bien a Chile. Un primer tiempo jugó bien. Chile jugó en maravilla, jugó bien. Jugó bien el primer tiempo y el segundo le faltó. Ahí, le faltó más el fútbol. Le faltó más. Le faltó más gol. Le faltó más gol. ¿Ok? A la jornada. Todos los equipos, los 8 equipos metieron 13 goles. Todos los equipos metieron 13 a la primera semana. Y a la segunda semana metieron 8. Metieron 8. 8 goles y así es. 8 goles. Bajaron un poquito de goles. Fueron 8 goles de todos los 8 equipos. Que son 8 equipos. Y hicieron 8 goles nomás. Nomás tiene un 8 y a ver qué pasa. Más adelante, a la semana, la tercera semana, va a ser buena la tercera semana. Y ahí se va a hacer quien en Rusia, se va a hacer en Rusia, que es Alemania, se va a hacer quien quede primer lugar de ese grupo, grupo B. Y el grupo A, yo pienso que, no sé. A ver qué pasa, a ver quién juega la semifinal. Vemos el domingo. El domingo voy a hacer un video. Veo para otro. Para el domingo. Vemos para el domingo y para decir quién juega la semifinal. Quién juega la semifinal. Y vemos para el jueves también. Para el domingo y jueves. Domingo y jueves voy a hacer un video. Y a ver un video. Domingo y jueves. Veo para el domingo y para el jueves. Vemos. Veo para otro video. Muchas gracias.